Total destruction directed by Rafael. Stolen the great bird of Rafael Velarde. The small but proud bird of Rafael Velarde. The not so great airplane. Nos conformamos con el pasado de la cara. Pero esto está acá, ¿no? Porque el fútbol, la persona que es fútbol, o sea, el peruano que es fútbol, simplemente está con la nada de conformismo. Y a necesitarse por salir de empatar hasta de local. The story begins here. A place full of hate. When traumatized times appear to happen. Everybody laughs at him. Todos se ríen de él. Dispara, pero muy fuerte como la Holy fuck, what's that? Mayday, mayday, mayday. We don't know what it is. I'm the cosmic monster. I'll kill everyone. And everyone is here. Es demasiado duro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al hablar en castellano. Bueno, esta es mi historia. Me conocí como un monstruo típico. Es necesario tomarnos la mano. Pero ahora tengo que espectadores, dirigentes y jugadores para sacar adelante nuestro fútbol. Y tenemos que perder un apellido. Es la gran nave. Se cayó. Con serias. ¿Qué pasó? Y con ganas de luchar sobre todo. Bueno, iluminación. No dejar de escuchar en la calle frases como parece que ha caído un picado. Hay que perder, pero por uno. Ojalá que no se metan así. Esas son frases características del peruano. Que es pesimista y conformista. Estoy harto de esa gente que dice. Bueno, ya. Para sacar a fútbol adelante, decimos la mano. Cuando el ave atacaba, se escuchaba la canción de Hildebrand. Debemos eliminar ese pesimismo y convertirlo en... Pero hoy no. Gracias. Gracias. Parece que el ave era un poco tímidus, magnanimus. Pero vi una luz. What the fuck? Es la razón de la vida. El vivir. No. Mírale, por favor. Te pregunto yo. La luz se fue. Nos vamos al ultramundo. ¿Tú qué quieres, señor Rafino? No, el señor Rafino es un dirigente que no se le... Yo no escuchaba que se le haya reprochado algo. La vida es así. Uno vive y de pronto... Con el señor Rafino, en la anterior ocasión, nos quedamos a Google. Yo sobreviví. Me habían olvidado. Vengo de relleno mientras se encuentra la luz. Bueno, ¿cuál es el motivo de por qué estos señores se aferran a la dirigencia? El señor Murda tiene varios años en el cargo de la...